Ya estamos fin de año, a tres meses del encuentro que estamos por realizar el año que viene, en marzo. Y estamos con la idea de en lo posible de tratar de hacer nuestro previo, pero creería que por el tiempo y todo lo que nos queda hacer, no, no vamos a ser nuevamente en el club de gimnasia. Bueno, ahora estamos en la etapa que están por levantar esta semana el tinglao que nos habían donado eh, de la parte de la Escuela 254. ...un tinglado usado, bueno pusimos chapa nueva... ...y bueno, estamos por levantar esta semana. El tinglado está en el terreno que es de, que pertenece al club... ...que fue donado por mi papá... ...un terreno de más menos 40 x 40... ...el tinglado tiene 9 x 18... ...y ese sería donde nosotros queremos hacer nuestro museo... de pues, ...que tenemos, a, a, todavía que lo queríamos hacer en otro lugar... ...pero dijimos vamos a hacerlo acá definitivamente... Y bueno, y el anexo a nuestro terreno hay un espacio verde de dos hectáreas donde estamos haciendo dos lagos con la ayuda de la municipalidad que nos va también a facilitar horas de máquina para la terminación de los lagos y bueno, luego vamos a cargar con agua los estanques. ¿Cómo ven esta posibilidad que se está debatiendo de que los autos antiguos no puedan circular más? ¿Cómo le afecta de esta manera a ustedes, por ejemplo, que justamente son coleccionistas de este tipo de vehículos? Bueno, hay un, es un proyecto de ley de un diputado nacional que quiere ser que presentar ese proyecto, pero creo que, o sea, va a ser muy difícil. O sea, yo digo, si el vehículo antiguo eh, tiene todas las normas de seguridad y pasa la revisión técnica, tiene su seguro al día, no creo que eh, sería una prohibición para circular en la calle, ¿no es cierto? Sería una ley medio absurda. O sea, no solo. Eh, afectaría a los autos sino todo, eh, la ley dice que a partir de 25 años para atrás, hay muchos vehículos, camiones que están trabajando, o sea, va a afectar a toda la nación, No sea, creería que no saldría, de todas formas nosotros estuvimos viendo por ahí hacer un, alguna manifestación, pero todavía está muy quieto, así que vamos a ver qué pasa, ¿no?